el Fondo Monetario Internacional y Joao Picardo, que es el corre encuestas de la UFG. Deberían de estar en el lugar de Walter, el presidente del Fondo Monetario Internacional, y aquí en el lugar en que estoy, Joao Picardo, porque nadie mejor que ellos han hecho una lectura de la realidad política salvadoreña, de lo que está pasando ahora en nuestro país, como lo han hecho ellos en la última semana. El presidente del Fondo Monetario Internacional, perdón, y su equipo técnico hicieron una lectura correctísima, con divergencias, con matices, pero me impresiona profundamente cada ítem de lo que ellos van diciendo, que en general el presidente Bukele lo ha hecho bien, pero dice una cosa que es muy importante: el Fondo Monetario Internacional, el manejo de los fondos de la pandemia fue transparente. El manejo de los fondos de la pandemia, según el Fondo Monetario Internacional, que estuvieron aquí evaluando la información, fue transparente y avalan el crecimiento de 2 dígitos. Del 10%, lo avala el Fondo Monetario Internacional, aparte de que van haciendo una lectura ítem por ítem de la vida nacional, y salvo los pequeños matices, como que ellos no están de acuerdo con el Bitcoin, bueno, pero pues sí, no están de acuerdo, pues en eso desacuerdos puede haber, pero en general la lectura es correctísima, y la que hace la consulta, la encuesta que corrió Joao Picardo de la UFG, cuando dice todos los presidentes anteriores son odiados, despreciados por el pueblo, pero por altísimo margen, y el único presidente de ese club de expresidentes y presidentes, el único presidente al que el pueblo quiere, admira, confía y lo identifica con la alegría, con la sorpresa positiva, es Nayib Bukele. Entonces, Walter, si me permite, yo quería iniciar con eso de que mejores analistas que eso ya no podían haber. Yo creo que es importante. Yo quiero hacer una reflexión. Es un estudio, porque más que una encuesta, es un estudio, sí, como lo ha llamado Oscar Joao Picardo, un estudio del estado anímico de la población salvadoreña. Sí, una lectura emocional. Sí, una lectura emocional, sí. Lo cataloga directamente. Y como siempre, creo que un tuit que puso el presidente de la República, nadie puede decir que Oscar Joao Picardo está en favor del presidente. O que el FMI, el FMI va a estar en favor del presidente. No. Pero tú estás tocando los puntos esenciales de ambas vías. Y yo, como dices tú, pero ellos no lo van a hacer porque van a otros canales de televisión a donde tratan de tamizar y buscar las cosas de otra forma y utilizar los mecanismos del Fondo Monetario, que creo que vamos a hablar en este programa en la profundidad de esa materia hoy. No, el fondo fue claro en su informe técnico. ¿Quiénes vienen? Vienen los expertos a ver. Una de las cosas que se desmontó, que tú nos apuntas, es el hecho del manejo de los fondos de pandemia, los fondos COVID. El principal argumento de la oposición hasta hoy. Ya nos tenían cansados, porque que los fondos de la pandemia, que la comisión de la OEA, la CICIES famosa, que habían dicho tal cosa y lo otro, y al pueblo hay que explicarle esto, Giovanni. ¿Por qué dice el fondo? Porque al fondo se le presentan todos los documentos. Y si el Fondo Monetario dice que ha habido un manejo transparente en los fondos de la pandemia, es porque el ministro de Hacienda, que es el vicegobernador, que el presidente del Banco Central de Reserva, con todo el aparato técnico del gobierno, le ha presentado las cuentas, porque ahí no se puede jugar. Con el Fondo Monetario es un trabajo conjunto el que se revisa. Segundo, dicen, analizan la delincuencia en el país. ¿Y qué dijeron? Que era sustancial, sí, y que funciona lo que los otros dicen que no existe. Sí. Lo dice por nombre el informe del FMI. El plan de control territorial ha tenido un impacto directo en el combate a la delincuencia y se ha mejorado mucho en el país. Sí. Eso lo dice el fondo. Ahora pregúntate, Walter, si me permites, por favor, interrumpirte, pregúntate ahora por qué el Fondo Monetario Internacional está en desacuerdo con el informe global, con el resumen de Jim Mainz. O sea, ella iba por un lado en su análisis. Aquí todo está mal en este país. Aquí el presidente Bukele está haciendo malas cosas. Por lo tanto, yo ya no voy a hablar con él, sino con la sociedad civil, esa sopita de letras, que no es la sociedad civil, es una sopita de letras. Voy a hablar con ANEP, con Fusades, con los abogados estos, y con la UCA y con tal. Y porque el Fondo Internacional, el Fondo Monetario Internacional, sí avala la labor del presidente Bukele. Ahí les dejo de tarea y que resuelvan entre ellos la contradicción. No, y mira, y rescata y dice, viene a confirmar el crecimiento económico en el orden del... Y lo que viene la oposición rancia, pírrica, microscópica, como tú la llamas, viene a decir, no, y la señorita esta que es empleada de Javier Simán, la ejecutiva de ANEP, vienen a decir, no, porque es que se ha recuperado la economía. Si es que lo que pasa es que no ha pasado en todas partes. Al 10.3% solo El Salvador, en una selecta lista de 5 o 6 países. Sí, en el mundo. ¿Y dónde está? ¿Lo ha hecho Colombia? ¿Lo ha hecho Argentina? No. Bueno, en Argentina ahorita acaban de prohibir la compra de pasajes a cuotas. Solo para que veas cómo está la situación económica de grandes productores de países con bienes de producción muy altos. Yo creo que el informe vino a decir eso. Evidentemente había que dejar constancia aquí en nuestro programa para el pueblo, que esta es la información. Los que creen que todo está malo, lo de Jim Mainz, como tú lo señalas, ella tiene una agenda política. O sea, la embajada de los Estados Unidos le responde a una agenda política de su administración. Y yo, en eso yo que sí, que quiso decir. No, yo entendí muy claro lo que quiso decir ella. Para ella fracasó en su misión política. Es que ese es el punto. Es clarísimo. Y ya vamos a hablar de eso, no me quiero adelantar, porque lo traía como un tema que hablemos de eso en específico, pero quiero regresar. Después vamos a ver lo de la encuesta de este estudio de análisis de Joao. Vamos a ir al tema de fondo, Giovanni. Yo creo que el país merece, de aquellos que nos hemos preparado, porque yo sé que tú has leído, te has puesto a ver en programas que esté esta gran herramienta como es el YouTube, como es Internet. Hemos investigado, no nos estamos inventando las cosas. Hemos consultado con funcionarios de gobierno. Yo he hablado con el señor ministro de Hacienda, con la ministra de Economía. He hablado con los involucrados de esta gran revolución, porque para mí es una revolución democrática y pacífica. Nuestro querido amigo Dago Gutiérrez tuvo un programa esta semana en donde vamos a discrepar, y voy estoy preparando a ver si nos acepta venir un día hablar con nosotros. Tengo algo que decir de respecto. Él dice, ¿lo viste tú? Él habla de que no hay un proceso de transformación, cosa que no, esta es la verdadera transformación, esto no es un cambio. Yo lo entiendo y lo podemos discutir con él, aquí queda abierto el programa, si él quiere debatirlo democráticamente, como debe de ser un debate en esto. Pero yo voy al fondo de las cosas. Esta materia importantísima, ¿qué es? ¿Qué significa? El Fondo Monetario Internacional, como la Reserva del Tesoro de los Estados Unidos, los bancos centrales, son los grandes enemigos de este proceso mundial transformador. Sí. O sea, voy a recapitular en un minuto el qué significa. El Bitcoin es en El Salvador el primer país del mundo en donde se convirtió en moneda de curso legal. Sí. Primer país en el mundo. ¿Qué es el Bitcoin? El Bitcoin es una moneda, o sea, es algo que acumula valor y que está en un proceso de sustitución de las monedas fiduciarias. ¿Qué son las monedas fiduciarias? Para que nos volvamos, que me importa que la gente trate de comprender y arraigar los conceptos básicos de esto. Moneda fiduciaria es aquella que se emite con el solo aval de confianza de quien la emite, de quien la da, quien la hace. La Reserva, el gobierno de Estados Unidos, se hace responsable de la emisión del dólar, porque el dólar es la moneda de tránsito mundial, de intercambio mundial, la moneda base por acuerdo de los países del mundo en materia económica, en acuerdos suscritos y firmados. Entonces, eso es un valor y por eso es fiduciaria, porque antes no era fiduciaria, hasta 1973.